que pueda tocar nuestra tierra, nuestra región, nuestra institución educativa. Es importante ubicarnos en primer lugar, luego distinguir los espacios a donde nos vamos a movilizarnos para luego desplazarnos y en ese sentido pues evitar en lo posible los daños que pueda ocasionar, más por la desesperación, más tal vez por falta de información que nosotros podamos tener. Aquí esta actividad se está desarrollando efectivamente con la participación masiva de todos los integrantes del Comité de Gestión de Riesgos, que son prácticamente la población de nuestra institución. Asimismo, también tenemos la presencia de funcionarios de la Dirección Regional de Educación con su equipo respectivo para que puedan visualizar, evaluar esta actividad que nosotros venimos cumpliendo en base a una norma establecida por el Ministerio de Educación en coordinación con el órgano de PREVAE. Sismo de 8 grados en la escala de Richter, a un epicentro de 15. Desde la sede regional de la sala de coordinación, al igual también de la sala de crisis, el siguiente comunicado. Atención, atención, ahí viene. El 9 de julio del 2014 se registró un sismo de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro de 15 a 25 kilómetros al este de la capital de la provincia de Grau. Se produjo daños en las vías de comunicación, sistemas de comunicación pública, viviendas, centros de salud, instituciones educativas y daños a la vida y salud de la población educativa de la provincia de Grau, estableciendo en los niveles de emergencia 1 y 2. Por favor, sírvase tomar las acciones, comunicarnos las acciones tomadas. Volvemos nuevamente a dar, digamos, el anuncio correspondiente. Contento de haber organizado esta simulación y simulacro de sismo en nuestra localidad, en la región de Purímac. Hemos tenido reportaje en que han participado todas las instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria, superior, llegando al 98% en nuestra región, de los cuales hemos tenido de una escala de 8 grados en la escala de Mercalli. Asimismo, la intensidad fue de 7 a 8 en la escala de Mercalli modificada. El epicentro estaba a 15 a 25 kilómetros fuera de la ciudad de Abancay. El epicentro tuvo una profundidad de 30 a 50 kilómetros de profundidad y tuvo una duración de un minuto, en los cuales hemos tenido un trabajo arduo, el comité, donde participaron todos los trabajadores de la Dirección Regional de Educación, participaron directores de centros educativos, profesores, alumnos, padres de familia, y ahí tenemos que acotar también la participación de la Compañía de Bomberos, la Policía Nacional del Perú, el hospital, el Seguro Social, todos los agentes de la sociedad. Esto para poder ver y evaluar. Hemos evaluado los daños, por ejemplo, los daños en la población educativa, los afectados, estudiantes, hemos tenido un total de 3.211 estudiantes. Y los docentes llegaron a 369 docentes. Y damnificados en sí, estudiantes, hemos tenido 4.200 estudiantes damnificados y docentes 456 damnificados. Entre los daños de infraestructura podemos indicar que hemos tenido 165 instituciones educativas afectadas y 223 instituciones educativas inhabilitadas, o sea que ya totalmente malogradas, destruidas. Y asimismo tenemos que informar a nuestra población que hemos tenido instituciones colapsadas, que ha sido en una cantidad de 213 instituciones. Para ello, asimismo queremos indicar que en la actualidad del día de hoy hemos tenido heridos en estudiantes, 1.754 estudiantes por la magnitud del sismo. Asimismo hemos tenido heridos en docentes, en un número de 305 docentes.
También estamos en los desaparecidos. En estudiantes tenemos 82 alumnos desaparecidos y 37 docentes. Asimismo, queremos comunicar que existen también fallecidos en estudiantes y docentes. En estudiantes tenemos 331 estudiantes fallecidos y 56 estudiantes fallecidos. Para esto, creo que el Comité Regional de la Dirección Regional de Educación de Apurímac está bien organizada para poder dar la atención correspondiente en todas las acciones que comprometan en las acciones de sismo, de lluvia, de friaje. Para eso hemos tenido ya varias acciones de capacitación, implementación, y hemos tenido que ir a los lugares donde mayormente podrían suscitarse. Por eso es que tengo que felicitar nuevamente a todos nuestros directores de UGEL, docentes, especialistas, a los trabajadores de la dirección regional, a la policía, a los bomberos, a los médicos, enfermeras del centro de salud, los hospitales y al hospital del seguro social de nuestra ciudad. Asimismo, queremos dar a conocer que sí, vamos a continuar con esta preparación, con este trabajo de simulación. Creo yo que estamos en la capacidad de afrontar cualquier percance que suscite en nuestra región para beneplácito de nuestra sociedad.